Muy buenas de nuevo. Tal como os comentaba en el artículo, en este vídeo vamos a ver cómo configurar CTRBox para una página que llevamos un tiempo intentando posicionar y que está funcionando bastante bien. Y precisamente lo vamos a hacer con una página que ha empezado a rankear ahora y sobre la que tenemos muy poquitas visitas. Entonces, como nos quedan todavía minutos pendientes para poder utilizar en CTRBox, no nos quedan, bueno, nos quedan un poquito más, pero bueno, nos va a dar para meterle 52 visitas diarias más o menos. Y entonces, ¿cómo hemos decidido qué página utilizar? Bueno, pues nos hemos venido directamente a SEMrush y hemos buscado la keyword que tiene mayor volumen de búsqueda respecto al CPC que tiene, ¿vale? Lo hemos ordenado por CPC y directamente ya la primera que hemos buscado nos sale que tiene un buen volumen de búsquedas y posiciona en la 19 actualmente, ¿vale? En teoría, CTRBox solo puedes utilizar páginas que ya están rankeando de la 15 hacia arriba en posiciones. Pero he comprobado con otros experimentos que no hay ningún tipo de problema y que de hecho llega a conseguir encontrar la URL aunque esté por debajo de la 15. Y esto es porque en función de la ciudad donde estés buscando, aparecerá tu resultado o más arriba o más abajo y también en función del tipo de búsqueda que haga el usuario y demás, ¿no? Entonces, como veis, aunque sean cinco palabras en concreto, no es que sea una long tail, sino que la palabra clave exacta es esa y utilizaremos más variaciones que ahora buscaremos para que a la hora de configurar CTRBox podamos indicarle hasta tres palabras clave distintas. ¿Vale? Como la página ha empezado a rankear ahora, vamos a analizar en Analytics todas las variantes que nos han llegado, incluso por Search Console, aunque como acaba de empezar a rankear, ya lo veis, empezó a rankear. La publicamos el día 6 de septiembre y justo aquí, a partir del sábado 17, es cuando ha empezado a rankear y a recibir visitas orgánicas, ¿vale? Si os fijáis aquí, en total lleva 42 de orgánico. None, que no nos la puede especificar, y referral 4. Realmente todo lo que está recibiendo es puramente orgánico. Y entonces vamos a configurar CTRBox tal como se está comportando el usuario aquí, ¿vale? Entonces vamos a tener en cuenta los 2 minutos de permanencia en página, el porcentaje de rebote, si os fijáis es bastante alto porque es una web informativa, el usuario entra, encuentra la información que buscaba y se pira, no mira más páginas, ¿vale? Aunque CTRBox sí que nos permite establecer rutas alternativas de navegación, es decir, yo le puedo decir que la visita de CTRBox llegue a esta página y que adicionalmente visite otra página de esa web y siga navegando con más profundidad dentro de las páginas internas de la web. También le puedo decir que otras visitas, cuando lleguen a esta web, visiten otra URL distinta. Esto lo podríamos hacer hasta 5 niveles y en cada nivel podríamos añadirle 4 URLs internas por las que podría pasar. Todo esto con su tiempo de permanencia y rebote distinto, con variación porcentual para cada una de las visitas, de tal manera que le damos esa naturalidad y además caos, ¿no? Para que Google no encuentre un patrón. Nosotros ya hemos identificado la URL, que es esta, y simplemente hay que copiar una metaetiqueta que ellos te dan previamente antes de darle a guardar, la pones, verificas que eres el propietario una vez has metido esa meta. Y te dice que automáticamente la tienes que quitar ya, precisamente para que no haya nada que deje pistas. En este campo de aquí vamos a dejar las 3 keywords que vamos a elegir, que elegiremos la que hemos encontrado en SEMrush, que es la palabra clave exacta, lógicamente, y luego buscaremos también algunas otras variaciones que tengan volumen y que veamos que tienen un CPC interesante como para poder monetizar con AdSense, ¿vale? Incluiríamos esas tres y ya está. Vale. El siguiente paso es simplemente indicar la duración que va a tener la visita. En este caso creo que le tenemos que poner 2 porque luego cuando le demos a guardar nos va a dar problemas porque no nos quedan tantos minutos. Y luego la variación, al igual que aquí. Aquí especificamos el tiempo que tiene que estar la visita en la SERP buscando tu resultado, el mínimo que deja son 15. Y la variación, bueno, pues entre un 3, un 7%. Yo esto lo voy variando en función de cada proyecto. Y luego la duración de la visita en la URL que nosotros hemos especificado y la variación. En el anterior proyecto lo tenían un 7, pues ahora he decidido bajarlo a un 5. Esto ya es cuestión de gustos e ir probando, más o menos. Luego iríamos a programación de visitas y aquí le decimos el porcentaje de visitas recurrentes que queremos. En este caso, bueno, no hemos analizado rápido, como hemos hecho un análisis rápido de la página, no nos vamos a centrar mucho en esto, pero vamos. Básicamente le ponemos el 50, es decir, el 50% de las visitas que encuentran nuestra página van a volver.
Le vamos a decir que el experimento esté durante un mes para poder comprobarlo y luego el cálculo que hicimos ya respecto al otro experimento que tenemos en marcha nos deja 52 visitas de 2 minutos y ya te calcula las visitas totales que se van a producir, el total de tiempo que vas a gastar y la media de tiempo diario, ¿no? Que son los 117 que nos quedaban. Entonces, esto ya está perfecto. La tasa de rebote del 50, aunque hemos visto en Analytics que la página tiene un 85% de rebote, como el máximo que nos deja es un 50, pues lo vamos a dejar un 50. Y luego ya pasamos a la distribución diaria y de fin de semana, que esto, como es una web que se visita sobre todo entre semana, le vamos a decir que la configuración sea del 80% de las visitas se produzcan entre semana de lunes a viernes y el 20% el fin de semana, ¿vale? El horario, aquí a veces la plataforma da error, entonces, por ejemplo, le tuve que poner 23:59, si le pones las 12 de la noche da error y te dice que el intervalo mínimo de horas es inferior y no te dejará continuar, entonces lo dejamos así y ya está. Y el fin de semana los picos de visitas pues se producen de 12 a 11 de la noche. Estoy intentaré probar ahora a ponerlo 23 y 59. Opa. No sé si me deja, si son intervalos de 55. Vale, pues 23, 50, 23, 55 y ya está, ¿vale? Aquí el porcentaje de visitas que se tiene que producir en este rango, más o menos. Y ya está, no tiene más historia. Vamos a poner en ejecución este proyecto. Ahora lo terminaré de configurar. Le pondré las tres keywords que hemos seleccionado. Y nada, el mes que viene espero poder dar resultados, a ver si esto ha mejorado, porque es una web totalmente nueva. No le estamos metiendo enlaces. Como veis, es una página que acabamos de crear y que apenas tiene tráfico. Tiene, bueno, pues ha tenido picos de 11 visitas y luego ya 5, 3, 3. Teniendo en cuenta que es fin de semana, pero bueno, aquí el domingo parece ser que siempre hay un repunte en esta página. Pero bueno, ya os digo, es una página totalmente informativa, de un nicho muy concreto, específico, y es un artículo de 600 palabras. No tiene nada más. Más un vídeo y creo que algún enlace interno, pero precisamente lo vamos a quitar para potenciarlo. Y nada más, ya os iré contando. Un saludo.